Damas y caballeros, si ustedes creían que en Disney no podían caer más bajo, estaban completamente equivocados. Y es que resulta que le pidieron dinero a Eduardo Verástegui y a la gente de The Son of Freedom por la película. No es ninguna broma, Disney siendo Disney, reverendos hipócritas. Atentos, el productor de Son of Freedom, Eduardo Verástegui, revela que Disney exigió dinero después de que archivaran la película. ¿Sí? Disney comenzó a exigir dinero. Esta gente, pues obviamente, ya comenzó a ver el éxito de la película, ya comenzó a ver que Son of Freedom le está yendo súper bien en taquilla, que está rompiendo muchísimos récords, y pues como ellos fueron quienes crearon la película en primer lugar y quienes iban a distribuirla, pues ahora quieren una buena parte de las ganancias. Y es que, chicos, no debería sorprendernos. Disney, absolutamente todo lo que están lanzando está fracasando. Disney no está en una posición buena, está en una posición bastante delicada, está en una posición en la cual realmente están perdiendo bastantes millones de dólares. De hecho, se estima que han perdido 900 millones de dólares con sus últimas películas. 900 millones en pérdidas, ¿eh? Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Y ahora, obviamente, Son of Freedom, Sonido de Libertad, es una película que está arrasando en la taquilla de los Estados Unidos. Y que, ojo, se va a estrenar muy pronto en México, Colombia y el resto de países de América Latina. No lo olviden. Fecha de estreno en México, 31 de agosto. Esperemos que sea un éxito. Vamos a seguir leyendo el artículo, ¿no? Que nos dice, el productor y actor de Son of Freedom, Eduardo Verástegui, reveló recientemente que The Walt Disney Company no solamente pasó la película, no solamente la archivó después de que adquirieron sus derechos durante la compra de Fox, sino que también exigieron que se les pagara. ¿Sí? Exigieron pasta. Eso es Disney, chicos. Imagínense nada más. Pero vamos a ver por dónde va el asunto. Hablando para, pues, en una entrevista, Verástegui explicó por qué la película tardó tanto en llegar a los cines a pesar de que se completó hace años. Recordemos que esta película se completó a aparecer en el año 2018. Los niños de Son of Freedom hoy son casi unos adolescentes, imagínense nada más. Y es que es normal, chicos, han pasado 5 años desde que esta película se grabó. Por lo tanto, ha pasado muchísimo tiempo, ha pasado demasiado. Y claramente es una película que, pues a ver, estuvo a punto de no ver la luz. Y todo por culpa, en gran medida, de The Walt Disney Company. Increíble que esta empresa que nos vende toda esta locura de, no, el progresismo, de que debemos ser inclusivos, de que debemos ser buenos, bondadosos, esta misma gente estuvo haciendo hasta lo imposible para destruir Son of Freedom, una película que tiene un mensaje realmente importante y realmente valioso. Esto es The Walt Disney Company, chicos, increíble. Ahora, aquí nos comentan, él dijo, después de que terminamos la película hace 3 años, casi 3, 4 años, en ese momento hice un hermoso trato con Fox Latinoamérica. Eso dijo Eduardo Verástegui. Fue hermoso, dice. Era una película, era un documental, era una serie de televisión y muchas otras cosas más. O sea, imagínense todo lo que había acordado con Fox Latinoamérica antes de que, obviamente, Disney se hiciera, pues, con los derechos de toda esta compañía, de todo este conglomerado. Ahora, pero luego de ese acuerdo, meses después, no vimos que esto se avecinaba. Disney compró Fox y todos mis amigos con los que hice el trato se fueron. Imagínate nada más, tú hiciste un trato con unas personas, llegaste a un acuerdo con todos ellos y resulta que todas esas personas con las que acordaste hacer documentales, películas, series, todo eso, esas personas se han ido. Esas personas son despedidas, son echadas y removidas de su cargo. Imagínense, eso fue literalmente lo que ocurrió una vez que Disney adquirió Fox. Ahora, pues eso fue lo que reveló Verástegui. Así que ahora estoy en Disney. Les muestro la película terminada. Sí, no inconclusa, no. Eduardo Verástegui les mostró a los de Disney la película concluida, terminada totalmente. Me dijeron que esta película no es para nosotros. Palabras de Disney. Y dices, está bien, bueno, no todo es para todos, lo entiendo, pero devuélveme mi película. Eso fue lo que exigió Eduardo Verástegui. ¿Ok? Tú no quieres usarla, tú no quieres, pues básicamente, distribuir esta película, lanzarla en las salas de cine o lanzarlas en sus plataformas de streaming. ¿No quieres hacer eso, Disney? Ok, vale. Dame mi película para que yo pueda llevarla a otras empresas. Como luego nosotros sabemos que se la llevó a Netflix, que se la llevó a Amazon Prime. Y también todas esas empresas terminaron rechazando la distribución de Son of Freedom. Imagínense. Ahora, aquí podemos ver, luego reveló que Disney le exigió el pago. Dijeron, sí, bueno, nos debes algo de dinero. Ya sabes, a nosotros debido a la deuda que tenías antes con Fox. Y ahora esa deuda nos pertenece. Verástegui recordó entonces su respuesta. Ya sé, pero
¿Qué pasa entonces con el documental? ¿Qué pasa con la serie de televisión? ¿Qué pasa con el dinero que me debes también? Porque dijiste que cuando terminara la película me iban a pagar esta cantidad, que no le pagaron, ¿eh? Así que empezamos a negociar durante un año. Ahora, un año es mucho tiempo porque quería que saliera esta película. Entonces fue un año. Al final, negociamos y llegamos a un acuerdo. A ver, ¿ok? Luego detalló que no solo Disney aprobó la película, o más bien, no solo Disney rechazó la película, sino que Netflix y Amazon también lo hicieron. Saqué la película de Disney y luego comencé a tocar puertas con Netflix, Amazon y otros estudios, y todos la rechazaron. Algunos de ellos ni siquiera contestaron mis llamadas telefónicas. Dije, tengo un proyecto muy importante, esto es para ti. Queremos que todo el mundo lo vea y tú tienes la plataforma. Tienes la plataforma adecuada para este movimiento. Por favor, ayúdanos. Ya no se trata de la película, no es sobre mí. Se trata de los niños, decía Eduardo Verástegui. ¿Vale? Sí, es algo que él también comenta constantemente. Es decir, a ver, esto va más allá de nuestra ideología política. Esto va más allá de lo que yo piense. No. Esto se trata sobre proteger a los niños y punto. Eduardo Verástegui lo entendió completamente. Pero al parecer los progres como que no han terminado de comprender ese aspecto. Por ejemplo, a mí me gustaría ver a varios progres mencionando la película, diciendo esta película es muy buena, tiene un mensaje importante, y nosotros aquí, si hay un actor, una celebridad progre que esté reconociendo la valía y la importancia de Zone of Freedom, chicos, dígamelo y con mucho gusto lo mencionamos en algún video cercano. Sería muy bueno, sería muy positivo, porque siempre se reconoce a las personas que hablan y promocionan con valentía una película como esta, que claramente está poniendo a temblar a toda la industria de Hollywood. Pero bueno, aquí nos comentan. Continuó Eduardo Verástegui. Enviamos cientos de mensajes de diferentes personas. O sea, prácticamente enviamos un montón de mensajes, tocamos muchas puertas y nada. Así que tienes dos opciones. O te rindes, llamas a tus inversores, hice lo que pude. Pongamos esta película en YouTube gratis. Eso fue lo que él llegó a pensar, ¿eh? Ya ni modo, pongámosla gratis. Pues de eso a que nunca se vea, mejor la ponemos gratis y sacamos algo con las AdSense de YouTube. Que algo es algo, ¿no? Aunque obviamente no cubriría los gastos de la película, obvio. Pero luego pensé que podrían cancelarla. Entonces, ¿debería ponerlo en mi Facebook? También pueden cancelarlo. Así que estaba realmente frustrado. Esos fueron los pensamientos de Eduardo Verástegui. Estaba orando a Dios. Por favor, envía algunos ángeles para rescatar esta película. No me doy por vencido porque esta película se trata de salvar vidas, pero ya han pasado 8 años desde que empezamos este proyecto. Eso es mucho tiempo. 8 años. Y luego aparece Año de Estudios. No sabía quiénes eran. Quiero decir, sabía que hicieron The Chosen, pero esperaba un estudio que entendiera los lanzamientos globales. Una gran infraestructura para una película como esta porque quería involucrarme en un movimiento. Para hacer un movimiento necesitas mucho músculo, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde están estos tipos? Están en Provo, Utah. ¿Qué es Provo? Bueno, tienes que ir allí. Así que lo siguiente que sabes es que estoy en este pueblo en medio de la nada hablando con Neil y los hermanos Harmon, imagínense nada más. ¿Y sabes qué me convenció? Cuando vi su pasión y la fe que tenían por esta película, explicó. Y necesitaba un compañero, otro loco como yo. Estos tipos están locos, estamos locos. Dos locos haciendo locuras. Me encanta eso. Forasteros disruptivos fuera del sistema y firmamos un trato en 5 días. 5 días, detalló Verástegui. Es decir, mientras muchos estudios rechazaron y relegaron esta película, mientras muchísimos le decían que no, esas personas de Angel Studios en 5 días llegaron a un acuerdo. O sea, fue un acuerdo súper rápido. Claro, Eduardo Verástegui tuvo que viajar a la nada misma, casi casi en medio de Utah, pero bueno, finalmente lo terminó consiguiendo. Y cuando ve que estas personas estaban muy emocionadas, apostaban por la película de verdad, con los ojos cerrados, creían que era un proyecto muy bueno, pues miren, terminó dándose. Y fue una de esas firmas que prácticamente marcan la historia del cine. Esto es historia del cine, chicos. Esta película realmente, el hecho de que una película casi independiente, que pertenecía a Disney, que fue rechazada por absolutamente todos, que fue ninguneada, de pronto se ponga en medio de la nada y diga, yo soy el rey, y que le diga a Indiana Jones, yo mando aquí, húndete Indiana Woke. Pues eso, chicos, siempre es algo bastante positivo. Ahora, me llama peculiarmente la atención que Disney no solamente rechazó la película, sino que intentó sacar dinero de esta película, dinero extra. Intentó cobrar.
Imagínense nada más lo que estamos viendo, ¿eh? Pero bueno, aquí comentan, ¿no? Volviendo a esta historia, Fox originalmente iba a distribuirla. Luego Disney compra Fox y por alguna razón Disney lo deja de lado. Y les tomó a usted y a su equipo y Eduardo Verástegui un año básicamente recuperar los derechos. Aquí mismo nos comentan. Más tarde Harmon aclararía sus comentarios en una comunicación por correo electrónico con este sitio web. Para aclarar mi comentario anterior, Disney no distribuyó Son of Freedom por razones que desconocemos. Estamos agradecidos de ser los distribuidores de esta importante película. Tal cual, o sea, Disney rechazó hacer lo que les correspondía hacer, lo que ya habían firmado anteriormente, y no distribuyeron Son of Freedom como les correspondía. Por motivos desconocidos, según ellos porque no era negocio, pero pues, a ver, yo no sé si los de Disney son hoy en día los más aptos para decirnos qué puede ser un negocio o qué no puede ser un negocio en la industria cinematográfica. Porque claramente Disney nos está demostrando que absolutamente todos los productos que están sacando están fracasando en taquilla. Por lo tanto, me parece bastante particular. Y bueno chicos, esto fue finalmente lo que ocurrió con Son of Freedom. Un exitazo. Y al final terminó callando bocas. Terminó pues humillando a The Walt Disney Company. Que les repito, esta gente de Disney intentó sacarle dinero a esta película. Increíble. Reverendos hipócritas. Primero la archivan, la rechazan, intentan que nunca vea la luz. Y luego ya intentan sacarle dinero. Increíble, damas y caballeros. The Walt Disney Company siendo The Walt Disney Company. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.